¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Les habla Claudio Alpizar desde la cava del Club Unión para Una Noche Sin Tregua. Hoy tengo un programa diferente. Hoy es con dos invitados. El primer invitado de ellos, un hombre que se distinguió en la Selección Nacional de Fútbol por defender el marco y en el glorioso Deportivo Saprissa también. Don Eric Lonis. Bienvenido, Eric. Buenas noches, Claudio. Muchas gracias. Y el otro invitado, un crack en el medio campo. Jugó con el Deportivo México, con la Selección Nacional y también con el Saprissa. En esta noche, José Manuel Chinimba Rojas. Y usted no se separe de la pantalla, porque aunque no lo crea, vamos a hablar de política. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25.000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500.000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Entes nacionales e internacionales nos certifican y acreditan la calidad de nuestros equipos y la capacidad de nuestro personal para garantizarle a usted una mejor revisión de su vehículo. Pero, ¿qué significan realmente estos logros? Significa que más personas pudieron conocer su país. Más gente protegió a los seres que ama. Más personas llenaron sus mesas con colores de vida. Trabajamos para convertir cifras en realidades. Riteve, comprometidos con la vida. A partir del 29 de noviembre, el IDA se transformará en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, una nueva institución que atenderá de manera participativa los territorios rurales, en conjunto con otras entidades públicas, privadas y comunales. IDA, 50 años construyendo la paz agraria. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25.000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500.000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Amigos, ustedes se preguntarán qué hace Eric Lones y José Manuel Chinimba Rojas en un programa de política. Hay temas, hay elementos del fútbol que son muy utilizados por nuestros políticos aquí y fuera del país para referirse al tema que acontece alrededor de los problemas que vive la política. A veces oímos hablar a presidentes que dicen que sacan tarjetas amarillas y tarjetas rojas. En otros casos oímos a presidentes, presidentas también, hablar de que está en el segundo tiempo. Bueno, por eso es que hoy hemos tratado de hacer un programa diferente y busqué no solamente a dos amigos, sino a jugadores de fútbol que han sido talentosos, profesionales en la área de la administración y que hoy en día son también mediáticos en programas de televisión y de radio. Un gusto tenerlo, Eric, y un gusto tenerte, José Manuel, acá. Así es. A José me cuesta mucho decirle José Manuel. José bueno. Dice que se llama Chinimba y lo apodan José Manuel. Me apodan José Manuel, sí. El nombre real mío es el nombre que me dio la comunidad. La comunidad nos bautizó y si analizamos de dónde provienen nuestros nombres, posiblemente sea por algo que tiene que ver con la comunidad. ¿Y cómo va el programa de radio? Muy bien, sí. Entonces, pues, pasé un ratito, pasaron el programa en este mismo canal tuyo, el mismo día. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, veamos. Yo hacía esa introducción ahora, pero lo voy a plantear desde el arranque, cómo veo yo el fútbol y la política en la relación. Ustedes me dirán cómo yo hacía el fútbol.
En política, yo imaginaría que el presidente o la presidenta de la República es el entrenador, ¿verdad? Y que el presidente tiene, por ley, porque así está establecido en la Ley de Administración Pública, derecho a nombrar a 17 ministros. Pero vemos que de repente en el gabinete hay 23 ministros. Se inventan el ministro de IFAN, lo transforman en ministerio, al ICT lo transforman en ministerio. Bueno, ese es un gabinete. ¿Qué pasaría en el fútbol si un día de tantos un entrenador, en lugar de jugar con 11, juega con 16? Se sale de la regla. Ajá. Se sale de la regla. Es más, yo pienso que no deben ser ni siquiera 16 ministros, deben ser 11 ministros. Eso lo hicieron en Italia, vos sabes, bajaron de 16 a 11 en 4 años. De 16 a 11, desde el punto de vista económico y fiscal de un equipo, pues es un ahorro grandísimo. Es facilidad en la administración porque el control de 11 es más fácil que el control de 15, 16 y menos de 23. Yo creo que la reducción, más bien debe pensarse en una mejor operación de lo que tengo, no en traer más. ¿Cómo lo ves vos cuando estabas atrás? Que el portero tiene toda la visión del marco. Imagínate, en lugar de tener 10 adelante, tenés ese día 15. Sí, yo creo que, primero, si yo como entrenador, que estoy acostumbrado a jugar con 11 de la noche a la mañana, digo que tengo que jugar con 20, es porque los 11 no son realmente suficientemente buenos. Entonces tengo que buscar otros más para sentir que el equipo en general es realmente bueno. Entonces para mí están tratando de suplir con más personas la incapacidad de los 11 o del equipo que estaba primero. En lo personal yo creo que hay demasiada gente tomando decisiones. Es igual cuando se tiene un equipo con demasiados jugadores y ninguno haciéndolo como lo debería. O sea, si la gente fuera buena, usted necesita solo 11. De hecho, los equipos que tienen, que buscan mucho más plantilla, o sea, mucha más cantidad de jugadores, es porque tal vez los 17 y 18, que son los que enfrentan los partidos, no son suficientemente buenos. Le pongo un ejemplo, el equipo de Italia 90 usó 13 jugadores en el Mundial. O sea, si no hubieran sido tan buenos esos 13, tal vez hubiera usado 11, 20, 25. El equipo del 2002, que fue bastante bueno, usó 13 o 14. El equipo que está ahora ha usado 30 o 40. Hasta 90, dice. Sí, entonces, es una gran diferencia. Es lo mismo que pasa con el Saprissa de hoy. Ha usado demasiados jugadores porque los que deberían ser los 11 no son suficientemente capaces en sus puestos, ¿verdad? Bueno, ahora claro, yo te quiero proponer una, bueno, sobre la misma pregunta. Claro. Es que hablamos de un equipo así como de repente, pero resulta que mi equipo va a jugar contra el de él. Entonces, yo voy a elegir 11. Ahora, yo elijo mis 11. Él, entonces, me tiene miedo y elige 20. Porque en la política es igual. Yo lucho contra algo. Bueno, en este podemos llamarlo pobreza, podemos llamar crecimiento en tecnología, podemos llamarlo en lo que sea. Yo lucho contra lo que me impide hacer eso. Entonces, yo armo un equipo bueno, como decía Eric. Busco especialistas y es suficiente. Ahora, ese equipo que vos formás, cuando en fútbol, ¿lo formás solo para un año o lo formás pensando en 4 años? Porque cuando estamos en política, vos formás un equipo para un proceso de 4 años. Tenés que cumplir durante los 4 años. En fútbol, se planifica año con año, porque hace unos días en un programa de radio oía a Eric decir que la ventaja de un entrenador está cuando arma un equipo para un proceso a largo plazo, no a corto plazo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ahora nos hemos hecho muy cortoplacistas en todo, no digamos solamente en el fútbol, sino en la política. Entonces nos hemos hecho muy cortoplacistas. Hay veces, se arman equipos también como rejuntados, con lo que queda ahí para cumplir la necesidad del momento. Pero también ahora está pasando, tal vez yo creo que es una analogía, que ahora cuesta formar un equipo bueno en Costa Rica, porque cuesta encontrar jugadores buenos. A mí me parece que cuesta encontrar un gabinete bueno, no porque haya falta de gente capaz, a mí me parece que en este país hay mucha gente capaz, pero la gente que es realmente capaz no quiere jugar en ese equipo. ¿Pasa lo mismo en fútbol? Pasa lo mismo. No, aquí no, es diferente. Antes tal vez la gente quería jugar en Saprissa a la Liga Heredia. Ahora
las opciones son jugar fuera, porque las opciones son mayores, entonces ya no se vuelve tan atractivo. Yo creo que tal vez a nivel del gobierno pasa lo mismo. Hay tantas empresas que están dispuestas a pagar mejor remuneración y un ambiente más estable y con menos problemas, entonces están dispuestas a ir a trabajar como gerentes, como directores de empresas de renombre. Entonces no quieren meterse en el equipo del gobierno y que tras de que paga poco, depende, pide mucho. Sí, tras de que paga poco, pide mucho. Y además usted tiene la obligación de jugar con un cuadro que le han formado ahí, que tampoco puede echarlos. Sí, pero resulta que... Porque la administración pública nuestra, lo que dice, no puede echar a nadie. Ahí está. Ah, está, man. No hay movilidad laboral, está en el sindicato y no se va. Hay que llegar a jugar con eso. Como dijo José Manuel, si yo llego a una empresa privada, yo soy el gerente, y yo digo, bueno, a este y este y este, hago la prueba, este no me sirve, van para afuera, vengan estos, armamos este equipo y después me piden los objetivos a mí, a ver si yo los alcancé. Pero bien, a mí me dicen, vaya de ministro, de Licoder, yo digo, no voy, ¿cómo voy a ir? Si uno llega ahí, no puede quitar a los malos. Hay que jugar con ese equipo. Y lo que le dieron. Y después, usted pierde con ese equipo y ¿a quién le echan la culpa? ¿Al técnico o al entrenador? Ajá. ¿Cómo va usted a ir a jugar con un equipo que usted no escoge y que tras de que no lo escoge, no los puede quitar? Bueno, pero veamos, pero enfoquémonos en el gobierno actual para tener un ejemplo. Sí, diga, resulta sí, que, la señora presidente dice que tiene un muy buen gabinete en el arranque. O sea, tiene un equipazo, ¿verdad? Hablando en términos futbolísticos. Y resulta que ese equipazo se desgrana y se han ido, ya ni me acuerdo si son 14, 15, 16, pero se han ido. Y le ha costado conformar el equipo. Un equipo que fue campeón, ganó las elecciones, ¿no? ¿Se sabe al menos por qué se fueron? Bueno, diferentes razones. ¿No los ponían? Bueno, eso es lo que quiero preguntarte. ¿Qué pasa en el fútbol? ¿Por qué un jugador sale de un equipo? ¿Por qué lo sacan de un equipo? ¿Por qué un entrenador no gusta de un jugador determinado? Hay varias razones. Yo creo que cuando hay que ver si es un jugador que se va, o uno que lo quitan, o sea que se va, y si se va es porque no le gusta al entrenador, lo cual es responsabilidad del entrenador porque lo escogió, ¿entendés? No es responsabilidad del que se va, es bueno, responsabilidad del que escogió. Eso es igual en política. Digamos, si yo soy, vamos a suponer que servirme ese vinito para vamos a suponer que yo te escojo, yo lo escojo a usted, Claudio, como ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, ahí tal vez, pero es que pensé que era como jugador. No, escojo como ministro de Relaciones Exteriores. A los dos meses yo me doy cuenta que usted no sirve. Uh-huh. O sea, por la razón que sea, bajo mi concepto, tal vez usted es capaz, pero me doy cuenta. Y lo tengo que quitar, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Suya o mía? No suya. Mía, porque claro, yo lo escogí. Es exactamente en el fútbol. Hay entrenadores que llegan y despotrican contra jugadores que van a quitar, pero son ellos los que lo escogieron. La responsabilidad es del que escoge. Pero deberían removerlos también, ¿no? Sí, bueno, yo... ¿Si no está funcionando? Sí, si no está funcionando. Bueno, el entrenador. El entrenador, pensemos que se elige por votación, ¿verdad? Salud. Pensemos que el entrenador se elige por votación para hacer un símil con las elecciones. Entonces resulta que el entrenador consigue los votos dentro de la afición, hablemos morada, porque llega y dice y cuenta un cuento de que Saprissa va a ser no solo campeón, sino que va a jugar muy bien. Entonces el público aplaude, sí, y votan porque ese sea el entrenador a través de las aportaciones de los socios y eso. Resulta que el entrenador, después de 3 meses, la gente le pregunta, ¿y qué pasó? Y él le dice, no, ahorita. Y a los 6 meses le pregunta, ¿y qué pasó? Y ahorita. Entonces es cuando comienza el brinco de la gente. Ahora, ¿será que el entrenador engañó diciendo que tenía más capacidades que las que tiene? Bueno, ¿Será que es lo que pasa muchas veces en la parte política, sí, que ofrecen mucho por un voto y que después es inviable que se haga eso? Muchas veces el técnico no es honesto, por ejemplo, y presentarse ante la directiva y decirle eso. Sí, yo quiero un equipo, pero necesito... Y hablando de cortoplacismo, 3 campeonatitos de 6 meses, para que en el 4º campeonato, o sea, apenas un segundo año, obtengamos algún resultado y que el plan permanezca. Muchas veces la promesa falsa es la que hace que las cosas no puedan ir un poquito en el largo plazo, que es lo que sucede muchas veces y sucede muy a menudo con la política, que votamos y queremos que en 3 meses no haya huecos en la calle, tenga un guardia en la esquina, no se me metan a robar, la educación será gratis y buenísima, nos cure el seguro social y todo eso, y no.
Entonces es un poquito el engaño que hay en cuanto a fútbol y que se trae un jugador y el jugador dice lo mismo. Dice, ah, no, yo voy a ir a jugar y ya, yo voy a meter todos los goles que pueda. Y el siguiente domingo no metió, ni al otro tampoco. Y, pero no, pero sí. Es interesante, has tocado dos elementos que quiero que Eric ya me comente. Uno, es un juego de conjunto, ¿no? Correcto. ¿No debería ser un gabinete igual? Ah, pero... yo les voy a contar una experiencia. En algún momento me reuní con un grupo de profesionales y empezamos a hablar cómo íbamos a desarrollar el proyecto. Todos eran profesionales muy capaces, pero ninguno había trabajado como equipo, ¿verdad? Eran muy capaces ellos. Y a mí me resultó muy difícil porque mi única manera que conozco de hacer las cosas es en equipo. O sea, yo no conozco otra forma de alcanzar los objetivos. Puede ser que esté equivocado, pero es la forma en que los he alcanzado. Entonces, hay veces cuando yo veo que la eso gente... Eso lo aprendiste en fútbol. Eso no lo aprendí en el fútbol. No, la educación. La universidad no me lo dio. Uh-huh. No me lo dio. Me lo dio el fútbol. Entonces, yo veo que el país también tiene como esa equivocación. El país cree que eligiendo uno u otro u otra como presidente, con eso se va a resolver todo. Y primero, el país tiene que entender, y los candidatos a presidente tienen que entender, es que la gente... que tienen que presentar un equipo de trabajo, un grupo escogido por el capitán, por el entrenador. Un grupo capaz, demostrado, pero aquí no, aquí la gente cree que es una cuestión individual, por ahí vamos mal. Y después lo otro, si usted es técnico de un equipo o presidente de un país, tiene que escoger gente capaz para formar su equipo. O sea, si después de esa gente empieza a fallar o lo que sea, y usted se da cuenta que no es lo más capaz, tiene que hacer un análisis y decir, ¿por qué esta gente no me está rindiendo? Entonces viene, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el criterio de selección? O sea, ¿por qué yo escogí a este jugador, a este portero, y no me está rindiendo? Entonces viene, es igual en el gabinete, bueno, ¿por qué este es ministro de esto y esto, y no se puede arreglar un puente, no se puede arreglar una platina? ¿Son capaces o no? Entonces siente, es mi responsabilidad. ¿Qué siente un jugador de fútbol cuando es banca y el titular se lesiona, se retira, se va, y en lugar de subir, en este caso, al viceministro, a que asuma la responsabilidad del ministro, pasamos meses de meses sin ministro, porque yo asumo que entonces los viceministros no tienen capacidad para ser ministros? En fútbol, ¿qué pasa con un jugador cuando él está esperando la oportunidad? Se lesiona el portero o se lesiona el medio campo y traen a otro de afuera una oportunidad. Perdón, lo primero es, si pasan meses de meses y no se repone, mejor juguemos con 10. No, yo creo que historia así. Y lo quitan y no pasa nada, ¿sí? Y podamos estar 30 minutos y no pasa nada, juguemos con 10. Pero entonces hemos pasado jugando con 14, con 13. Entonces significa el caso del MOP es un caso. Sí, entonces significa que no sirven para nada. Cultura. Sí, o que el puesto no hacía falta. Ahí está la pega, dijo el Salvador. Sí, el puesto no hacía falta, ¿verdad? No, y lo otro que es más difícil es el que se queda, el que se va, y resulta que yo era el que iba atrás, entonces yo caliento y me pongo, y de un momento a otro, llaman por teléfono y traen a otro y lo ponen en el lugar mío todavía. ¿Verdad? Que, un foráneo. Y lo otro, que yo estoy en un equipo y estoy, ya somos 7, faltan 4. Y resulta que traen a 4 enmascarados, por ejemplo. Yo digo enmascarados o con capucha. Son 4 ilustres desconocidos. Hay que meterlos al equipo. Hay que meterlos al equipo porque alguien los trajo y hay que ponerlos ahí. Después, cuando lo quitan a capucha, no sabían ni qué era fútbol lo que iban a jugar. ¿Qué hubieras hecho vos si de repente te dicen, Eric, hoy usted sale a ser pelotero? No, le digo que no. Sí. No, le digo que no. ¿Y por qué yo he dicho no? No, porque yo no tengo la capacidad. Por más fiebre. Y pero aquí en política resulta que a alguien le dicen, es politólogo como yo, le dicen, ¿quieres ser ministro de Hacienda? Dice, sí. No, y cuando saltan para otro. Y cuando saltan de extremo izquierdo a extremo derecho, ajá, que se pasan de la caja al ICE. Sí, yo no lo puedo creer. Hay unos que han jugado en el ICE, sí. En la caja. Es un vendeparcia, no sé. Todo ha jugado, ¿ah? A mí me da risa porque esos son como polifuncionales, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y sabe qué dicen de un jugador polifuncional? Sí. Que no es bueno en nada. Que no es bueno en nada. Bueno, pues pasa igual, uno ve que lo ponen en todo y de repente dicen, mira, sirve en la caja, sirve, ajá, como ingeniero, sirve como doctor, sirve como politólogo. No, eso es una charlatanería. Sí. O sea, a mí me parece que eso es una charlatanería y una falta de respeto para la gente que verdaderamente sabe. Porque en este país hay gente muy capaz. Hay muchísima gente capaz. Mucha gente muy capaz.
pero no los toman en cuenta, o sea, es un argollero. ¿Qué llaman? Sí, exacto, es un argollero. Digo, entrenador argollero. Ajá. Sí. Ahora, la diferencia es que en un equipo de fútbol, usted va a jugar con Saprissa a la Liga o la CL, y si la gente se da cuenta que usted no sirve, la misma gente te grita y te saca y no te vuelven a poner. En la política no, en la política, digamos, usted demuestra en un lado que no es capaz y sale y va a otro equipo mejor. Entonces, a mí eso me parece increíble. Y además, ser diputado es una cosa muy seria. Digamos, hay que ir a emitir leyes donde usted se puede equivocar y puede estar afectando a un montón de gente. Hay que, digamos, para mí, la ley de tránsito anterior, que para mí fue una aberración, poner esas multas tan elevadas y todo el impacto emocional que causó, eso fue, me parece a mí, una aberración total, una equivocación total, una desproporcionalidad enorme. Y lo hicieron los diputados. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25 mil colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500 mil colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Bienvenidos al PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de 3 décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del SENAA, la administración de la Red Frigorífica Nacional, la instalación de un sistema de información de precios de mercado. Por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. PIMA, 33 años en el corazón del agro. Y celebramos el 30 aniversario de Senada. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25 mil colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500 mil colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Quería preguntar a Eric, usted en Saprissa, bueno, era asalariado, ¿verdad? ¿Tenía horario? Sí, tenía horario. ¿Y si usted llegaba tarde, qué pasaba? Sí, me multaban. Y en una empresa normal, llegar a tiempo es fundamental, ¿verdad? Nada está definido si no hay un horario. Usted no define su negocio. Si mi negocio abre de 8 a 12 y de 12 a 6, de 2 a 6. Entonces, ¿por qué un padre de la patria llega cuando quiera? El equipo de la parche, la selección. Y eso es igual, ponen una banderita en la curul, aprueban una ley y besan el escudo como la camiseta. Sí. Eso lo hacen. Pues no, es un ejemplo. No lo preguntaba, porque es que yo nunca... No, yo me refiero a que besan la camiseta patria, se mueren por la camiseta patria, sí. Y a veces no son actitudes, lo que demuestran es más bien falta de amor por la patria. En fútbol también pasa, ¿no? Claro que sí, claro. Cuando nosotros, digamos, que somos la primera y viene el juvenil, nosotros vamos dando el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Entrenamos bien fuerte entre semana, nos cuidamos y el domingo llegamos a tiempo, porque hay que llegar a tiempo. Y nos miden durante la semana y durante el año cuántos partidos jugamos, cuántos goles metimos cuando voy a renovar el contrato, ¿verdad? Hay una medida de las labores, de nuestras labores como deportistas. Entonces, ¿por qué a veces en esas empresas, que prácticamente es un juego sumamente serio, no hay esas medidas? Eso es, más bien ellos deberían de acercarse a un deporte como el fútbol y ser más ordenados. Pero estamos hablando que también, igual como sucede en la administración pública, en gobierno, también hay juntas directivas en los equipos de fútbol que tienen que estar controlando todo eso.
Yo me imagino que una junta directiva, un presidente, un entrenador y los jugadores trabajan en forma conjunta, cada quien respetando sus ámbitos. Pero no es que están totalmente, como a veces piensa el ciudadano, ¿sí?, que los tres poderes de la República están totalmente separados. No, hay puntos de encuentro y hay puntos de... Y tienen que existir los tres poderes, sí. Tiene que existir una coordinación entre la parte económica, administrativa y legal. ¿Qué pasa cuando esos tres poderes, el entrenador, la junta directiva y los jugadores, no coinciden? Se produce un desorden. Por lo general viene un desorden que por lo general lleva a la crisis. Lleva a la crisis, digamos, yo creo que la parte deportiva, la parte técnica y la parte administrativa debe estar en armonía, debe tener un plan estratégico establecido, que todo el mundo sepa, bueno, este es el objetivo, hasta hacia eso vamos y con base en eso vamos a trabajar. Pero bueno, eso no siempre se da, ni en el fútbol, ni y menos en la política. Hace un rato ustedes los dos hablaron de la afición. Yo digo que el fútbol y la política nos hacen creer que es de todos, que es de los aficionados y que es de los ciudadanos. Pero al final de cuentas es de un grupo. Los equipos de fútbol deciden ellos mismos su tema, ¿verdad? Ellos no se preocupan mucho por lo que piensa el aficionado, a menos que el aficionado se levante, ¿verdad? No vaya al estadio. Bueno, pues igual pasa en la política. El ciudadano ha dejado de ir a votar, el abstencionismo ha aumentado en los últimos tiempos en Costa Rica. Sí, el estadio, o sea, no se llena. Si el equipo no juega bien, el estadio no se llena. Bueno, si los políticos no trabajan bien, la gente no va a votar. Pero leía un día de estos, que me llamó la atención, un equipo de tercera división en Inglaterra, usando la tecnología, decidió que la alineación le iban a hacer los aficionados. Y terminó campeonizando en tercera división en Inglaterra. Todos los previos partidos de fútbol, los aficionados decían cómo era la alineación y por mayoría se decía quiénes iban a jugar. Ahora Eric decía que en política no se puede remover a los ministros, el ciudadano no puede hacerlo, los diputados pasa igual, el presidente pasa igual. ¿Cómo hacemos para unir esa empatía entre el ciudadano y el político como lo hacen en el fútbol? ¿Qué hacen en el fútbol cuando la afición está totalmente opuesta al equipo? Que el capitán, ustedes que fueron capitanes de sus equipos, siente que ya la gente no va, que la gente no los quiere, que llegan a maltratarlos al estadio. ¿Cuáles son las primeras medidas que ustedes toman? A ir ahora con la junta directiva, hablar con el entrenador, hacer cambios, ¿qué hacen? Bueno, voy a hablar del ejemplo de Barrio México, que fue un equipo chico donde yo me desarrollé, pero muy unido. O sea, lo que primero nosotros sentíamos cuando los resultados no se dan, que inmediatamente es la reacción de la afición, es que nos reuníamos nosotros. Hacíamos una cámara entre nosotros y nos autoanalizábamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos mejorar nosotros, que somos responsables y representantes de un grupo? Eso es lo primero que se hace. Por lo menos es la parte operativa. Luego se acude a la junta directiva a pedir cambios cuando el técnico consideramos que es malo. O que ocupamos refuerzos para el equipo que tenemos para poder complacer a esa gente que ha depositado la confianza en nosotros. Ahí tienen ventaja los jugadores o los ministros. Yo creo que pueden sí. Pueden ir a buscar a la junta directiva y decirle que el entrenador no funciona. No está comprendiendo lo que se hace. Los ministros no pueden hacer eso. ¿Podrán? No pueden. ¿A quién van a acudir? Si el presidente no está funcionando en su momento, es el único que tiene las potestades. Yo creo que, bueno, el término a mí de democracia, hay veces yo no sé dónde está el límite, ¿verdad?, del poder del pueblo, porque para mí lo del equipo de ese inglés de la tercera división es una excepción. Sí. Si el ejercicio se repite, yo estoy casi seguro que el resultado no será el mismo, que sea campeón. Uh-huh. O sea, al pueblo, ok, hay que escucharlo, hay que analizar lo que dice, pero tampoco uno puede estar consultándole al pueblo todo lo que hay que hacer. Esa es mi impresión, ¿verdad? No. Porque si uno se pone... Para eso te eligen. Sí, para eso uno vota, uno cede el poder, uno cede el poder de imperio por 4 años. Claro, yo le digo, yo voy a votar por el que creo que va a hacer las cosas mejor y por la persona que yo confío que lo va a hacer mejor. El pueblo, como el pueblo no está metido en el Consejo de Gobierno, tampoco está metida la afición en el entrenamiento. Entonces asume que las cosas están haciendo bien. Sí. Cuando se levanta la afición y cuando se levanta el pueblo es porque las cosas empiezan a funcionar mal. Sí, ahí se levanta y, y,
y tiene el derecho a decir, no me siento contento, vean a ver qué hacen. Pero si usted aquí mañana dice, bueno, muchachos, vamos a pedirle a los 60 deportistas deportivos de ese país que hagan alineación y que me digan, sí. 60, y que me digan la alineación y cuál entrenador debe ser, no van a coincidir. Bueno, usted no puede entrar en esa dinámica. No se puede. Hay un presidente en Costa Rica que dijo una vez, usted se va a acordar seguro de quién fue, que al pueblo no hay que darle lo que quiere, sino lo que ocupa. Sí. Que lo que quiere. ¿Verdad? Porque igual a la afición hay que darle lo que ocupa, no lo que quiere, porque la afición 50 quieren a uno y 50 quieren al otro, entonces es un menjurje, una ensalada que no va para ningún lado. Pero ahí caemos en otra parte, el poder o cómo dirigir o cómo gobernar, ¿verdad? Hay alguna manera que se escucha, pero también se toma la decisión. El tomador de decisiones tiene que ser una persona muy especial. En fútbol hay estrategias y hay tácticas. Correcto. En política hay ideologías y estrategias también. Lo que pasa, Claudio, es que, vamos a ver, usted me corrige, pero es que todo eso para mí queda sin acción, queda totalmente nulo. Si usted no puede elegir su equipo de trabajo, es que está bien que usted pueda elegir sus ministros, sus viceministros, los presidentes de las autónomas, lo que sea. Pero si esa gente no puede llegar y decir, voy a quitar a los incapaces de la administración pública, no se puede hacer nada. O sea, ¿me entiendes? Yo pongo el ejemplo del ICODEL. Los sindicatos sí funcionan en política y no funcionan en fútbol. Exactamente. Ajá. Digamos, por ejemplo, yo pongo de ejemplo el ICODEL. El ICODER tiene del 100% del presupuesto, creo que el 85-80, ahí me corregirán, hay muchos espacios para que me corrijan, pero hay como el 80-85% del presupuesto en gastos administrativos y un 15% para la parte operativa y para promover. O sea, y usted llega y va a cambiar eso y no va a trabajar. Terminan echando al director del ICODER toda esa maquinaria. Entonces, por más que usted escoja el mejor, no va a poder contra esa maquinaria. Yo creo que hay que primero reformar la ley o no sé qué hacer, de manera tal de que los ministros, los viceministros, los presidentes de las autónomas tengan la oportunidad de formar su equipo de trabajo, y no significa que van a llegar a echar a todo el mundo. El servicio civil, pero usted no puede. Pero ¿cómo va a llegar? Es que desde el punto de vista, José Manuel, ¿cómo va a llegar usted a un equipo y le dicen, bueno, hágame el equipo campeón? Y todos los días juegue con ese equipo. Y dice, bueno, pero es que Juancito no me sirve, es lateral y no tiene ida y vuelta o no es rápido. Y además de eso, entrena poco, voy a quitarlo. Y dicen, no lo puede quitar. Bueno, voy a quitar el portero, que digamos, el portero no tiene velocidad de reacción, no achica bien, no tiene personalidad y se lesiona. No puede quitar el portero. Entonces, ¿cómo quiere que gane el campeonato? O sea, eso pasa en el gobierno. Entonces, hay veces hay que empezar porque la gente que usted le da la responsabilidad de llevar a cabo una labor, tenga la opción de, aunque sea parcialmente, escoger la gente con quien trabaja, pero no solamente escoger la gente con quien trabaja, más importante, escoger la gente con quien no quiere trabajar. ¿Y será por eso que caen los ministros? Yo creo que en parte, algunos son incapaces, o sea, con todo el respeto, algunos son incapaces. Vamos, porque, digamos, por ejemplo, a mí a doña Laura le echan la culpa de la trocha y eso y toda la cosa, pero dice, el presidente no tiene que andar allá fiscalizando la parte de ingeniería, ni tiene que andar fiscalizando. Pero vos llegabas y fallabas, si no parabas un gol y lo hacías por segunda vez, por tercera vez, estaba entrenador. Exactamente, digamos, eso es como que a un portero le metan tres goles malos, culpa de él, y que echen al entrenador. ¿Y para qué tiene el portero? La responsabilidad del arquero, digamos. El problema de la trocha. Entonces el entrenador llega y te sienta. Sí, te puede sentar, pero ya el mal está hecho, ya el daño está hecho. Digamos, entonces yo digo, ¿quiénes son los responsables de la trocha? O sea, ¿esos quiénes son? Pero si el entrenador no te da seguimiento a vos en los entrenamientos, si no te ve bien y te ve y te deja aún seguir jugando. No conozco yo los detalles. Si estás hablando de la trocha, yo no conozco los detalles. Pero hay muchos casos. Vos te das cuenta cuando un jugador está jugando mal. Correcto. Y tenés que tomar la decisión de cambiarlo. No cuando hace el autogol o no cuando falla las tres paradas, sino que tienes que tener la visión de saber en qué momento lo tienes que cambiar. Sí, cuando uno se da cuenta, pero es más fácil en un equipo que en un gobierno donde se tiene tanta gente bajo su responsabilidad. Bueno, a mí me daría miedo ser presidente. Más o menos, te cuento, porque a un jugador, si usted le tiene el contrato, tiene que liquidarle todo el contrato, si lo echa. Al ministro usted lo echa y... La parte de esa lo de menos, es el daño que se le hace al país. Digamos, por ejemplo, yo veo el tema de la platina. O sea, a mí me parece, ¿sabes?, increíble que no haya una persona al frente del MOB capaz de arreglar ese problema.
A mí me parece increíble. Sí, eso es como que un equipo... ¿Cuánto tiene problemas la patina? ¿Cuatro años? ¿Tres años? Ya se me olvidó, ya es como parte, o sea, digamos, de... que tenga cuatro años. Ya es como decir buenos días ahora. Eso es, arreglaron la patina. Es como que vos tengas un centro delantero que tiene cuatro años de botar goles y lo seguís poniendo. Y no resolvés el problema. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25 mil colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos tres premios de 500 mil colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. A partir del 29 de noviembre, el IDA se transformará en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, una nueva institución que atenderá de manera participativa los territorios rurales, en conjunto con otras entidades públicas, privadas y comunales. IDA, 50 años construyendo la paz agraria. Y ahora que la presidente, ahora que vos sos el tema del actual gobierno también, ahora que la presidente habla del segundo tiempo, podríamos decir que la presidente arrancó perdiendo 2-0, dos años, ahí medio chuecos, criticada. ¿Qué hace un equipo en los 15 minutos cuando va a arrancar el segundo tiempo y va perdiendo 2-0? ¿Cuál es la actitud para remontar ese marcador? Bueno, un técnico inteligente lo que hace y lo hace antes de que termine el primer tiempo es tener por lo menos en su mente una evaluación de lo que viene pasando hasta ahora. Porque no puedo llegar a los 15 minutos a ponerme a pensar con todos. Tiene que haber una directriz, él y su cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque los otros que vienen de pegar carreras, posiblemente en la euforia y en el calor, no han analizado qué es lo bien o qué es lo malo. Usted estaba afuera. Tiene la ventaja de que hay filmaciones, de que hay comentarios y eso. Entonces hay toda una parte de 45 minutos para analizar, pero no tengo tiempo más que 15 minutos para proponer una vuelta. No se debe perder tanto tiempo. En esos 15 minutos que hemos jugado, normalmente uno llega, respira, a veces desarrollamos un poquito de cosas como yoga y eso para descanso y pensamiento para desarrollar el segundo tiempo de la manera que me proponga mi jefe, que fue el que me vio jugar. Eso es lo que debieran hacer, en algún momento parar y decir un autoanálisis real y no defender cosas indefendibles porque sí. Es cierto, es cansón, eso es lo de la platina, pero alguien se ha parado de frente y decir, ¿qué es? Y voy a solucionar eso. ¿Verdad? Pasa con educación, pasa con la seguridad, no es el simple quejido. Sí. ¿Verdad? Sino en ese ratito proponer para lo que va, para lo que nos queda o lo que le queda a la señora presidenta. Un punto de inflexión. ¿Cuál es? ¿Un punto de inflexión o de cambio o seguir en el ahí para el barranco cuesta abajo? Pregunta, ¿cuáles son los tres principales las tres principales críticas que se le hacen a este gobierno? No sé, tal vez usted que está más. Bueno, las tres principales críticas que se le hacen es falta de manejo político. La segunda podría ser falta de resultados. No hay metas claras. No hay metas claras, ¿verdad? La gente no... Ah, bueno, es interesante. No hay una... No tiene la agenda. No lleva la agenda. Te digo esto, ¿por qué? Porque un día de estos veía que la gente decía, es que el Barcelona lleva todo el tiempo, ¿verdad? Como el dominio del balón. El manejo del partido. El dominio del balón, el manejo del partido. Eso podría ser algo. Este gobierno no tiene manejo del partido, no tiene manejo del gobierno. Entonces, no maneja los tiempos. El Barcelona pone el juego y define cómo se juega. Al gobierno es los medios de comunicación los que le definen, no tiene una propia estructura que defina un juego claro, metas claras, objetivos claros. Básicamente es eso. Y después el otro tema también es que el ciudadano en el corto plazo quiere ver resultados. Porque si no pasa lo que decía Keynes, a largo plazo todos estamos muertos. El ciudadano quiere ver, igual que pasa en el fútbol, sobre todo en los equipos grandes, usted no puede, un equipo grande usted no puede prometerle, vamos estos tres años a hacer equipo años, y somos campeones en el cuarto, ¿no? ¿Verdad? Es ciudadano igual, que reclama resultados. Usted puede hacer un proceso al interno que le sostenga
Eso es campeonato que logró por un año durante 5 años, renovando. Bueno, igual pasa en política. Usted puede hacer pequeñas cosas y las grandes cosas las va trabajando poco a poco porque el ciudadano está más preocupado en la inmediatez. Entonces, porque eso le prometieron, Claudio. Es que yo voy a insistir lo mismo. Cuando a uno le prometen algo que va a hacer ya, entonces yo puedo reclamar todos los días, porque me dijeron que mañana. Sí. ¿Verdad? Y ha sucedido eso, que muchas veces por ganar los votos sí, van a proteger. Te dicen, por ejemplo, que no van a haber impuestos y sale un paquete fiscal. Sí. Entonces no será mejor decirle a la gente, decirle la si verdad. Les cogen, voy con impuestos. Uh-huh. Tienen que jueguen, ¿verdad? Sí. Voy para el Saprissa y voy a echar a Chinimbe, voy a echar a o como a hacen algunos presidentes que dicen, bueno, si yo voy a tal equipo, ya sabe que este es mi entrenador y estos dos son mis jugadores estrellas. Eso para lo que traigo, o les digo, o vamos a entrenar el doble. Ajá. O sea, voten por mí para presidente, pero resulta que hay que aportar un poquito más, le dice a los socios. Y ganará, si dice eso. Y ganará. Por eso, pero es que. Sí, puede hacer que planteado, sí. Es que. Va, yo creo que tiene que depende llegar. Depende de la forma que lo plantees. Tiene que llegar un momento que el pueblo entienda que es la verdad lo que hay que decir. Si usted no puede decirle a la afición saprissista que vamos a tener un equipo en 22 días. Sí. No, antes te hacía también la referencia de ese equipo de Inglaterra, porque recuerdo que en el caso de Argentina hicieron una evaluación, una estadística para el último mundial, o el penúltimo. ¿Cuál fue Maradona el entrenador? En el último fue, ¿verdad? Para Sudáfrica, creo. Ok, hicieron una encuesta y el que salió, el pueblo decidió que el entrenador tenía que ser Bielsa. Vox Populi, voz del pueblo. Y la Federación de Argentina escogió a Maradona. Fracasaron. ¿Verdad? No escogieron al mejor, el que estaba más preparado. Perdón, era Bianchi. No era Bielsa, era Bianchi. Sí, sí. Había sido campeón con el Boca. Boca Juniors, sí. ¿Verdad? Y entonces, el pueblo hay cosas en que no se equivoca. A eso voy. Sí, hay cosas en que no se equivoca. Hay que oír al pueblo. Sí. Ustedes no oyen a la afición cuando están... No, la afición, digamos... o sea, cuando la afición no le gusta algo en la generalidad, por lo general tiene razón. Y cuando la afición admira a un jugador, por lo general tiene razón. O sea, si usted se pone a ver quiénes eran los jugadores admirados, José Manuel, Rolando Villalobos, Zurdo Jiménez, Yuba Paniagua, Mauricio Montero, Oscar, todos buenísimos. La afición no se equivoca en eso. Igual que no se equivoca. Claro, igual pero, que no pero, se equivoca, ¿sabes? Se equivoca. No, tampoco se equivoca con los malos. Él me nombra a mí, pero me voy a dejar a un lado. Bueno, José Manuel, sí, pero bueno, es que usted pertenece a una generación, digamos, sí, de jugadores donde ellos jugaron muy buenos. Pero le voy a decir una cosa, ninguno de esos se lo ganó o no lo ganamos en el corto plazo. Nos lo ganamos por una permanencia. Sí, a eso. ¿Verdad? A eso, entonces, yo le aplaudo a la Corte Suprema de Justicia porque durante 20 años resolvieron correctamente. Sí, le aplaudo al Ministerio de Economía porque durante 20 años ha sido un éxito. A eso me refiero, que digamos, que la afición... Entiende bueno, eso, entiende, sí. Entiende y digamos, y la afición no se equivoca en ese sentido. Digamos que los jugadores que han convertido en sus ídolos, entre comillas, han sido jugadores buenísimos, que nadie pone en entredicho, porque realmente lo han sido. Y bueno, los jugadores malos, de ahí también, de ahí cuando le grita la afición y insiste, por algo será. ¿Verdad? Para lograr grandes metas, se ocupa un buen entrenador. Decía Maquiavelo que el príncipe, el rey, el gobernante, antes que ser amado, tiene que ser temido. ¿Los mejores entrenadores que ustedes tuvieron fueron temidos o fueron amados? Yo pienso que depende de la cultura en que eso se dé. Yo pienso que los que topé, que influyeron mucho, fueron respetados. Eso iba a decir. Uh-huh. Gente genial es piensa igual. Ese era tu bombo. Pum, pum, pum. No, el respeto, por ejemplo, que generó en mí, por ejemplo, Pachico García, Max Villalobos, Humberto Maschio, Rinus Michels, Marvin Rodríguez, gente así, no tenían que, o sea, no tenían ni siquiera que decir, solo el primer día se decía a qué hora se empezaba y a qué hora se terminaba el entrenamiento, no había que estarlo poniendo en la pizarra a cada momento. Una anécdota, hay que estar, usted habló de la camiseta puesta, una vez estábamos con don Humberto Maschio, estábamos de suplentes, porque éramos jefes de la banca, los carajillos, y estábamos con los zapatos desamarrados, las medias a baja, que es clásico y todavía lo veo ahí. Y nos llamó por aparte, muy respetuosamente, me dice, súbanse las medias, póngase los zapatos. Eso, el futbolista tiene que estar listo aunque esté en la banca para jugar. Aquí hay que estar listo aunque estemos en la banca para trabajar en el gobierno. Yo coincido con José Manuel en que tiene que ser respetado, no temido.
Acordémonos que lo de Maquiavelo fue en una época muy convulsa. Era otro contexto. Maquiavelo salía por un lado oscuro, nada más. Sí, un lado muy claro. Y digamos, si era el asesor de los Borgia, que en ese momento era, digamos, la gente que no estaba de acuerdo lo envenenaban. Ahora eso no se puede dar, digamos, ahora la gente que más respeta, Angela Merkel es porque es muy respetada, Barack Obama es muy respetado, Winston Churchill muy respetado, Michelle Bachelet muy respetada. Entonces yo creo que es más el respeto y hasta cierto punto admiración que se tenga por la persona a que usted le delega el poder. ¿Qué pasa en un campeonato de fútbol? Y estoy pensando en el actual escenario político de nuestro país, en donde solo hay un equipo fuerte, solo hay equipo grande. Y que ese equipo siente que con jugadorcitos regulares va a ganar el campeonato. Y lo digo porque uno ve Liberación Nacional, lo ve solo en estos momentos, ¿verdad? No hay un problema cuando un equipo está jugando solo que dice, y con estos jugadorcitos he ganado 2, 3 elecciones, me quedo con estos jugadores, no voy a mejorar. ¿Pasa en el fútbol algo similar? ¿Se engorda? Sí, cuando sos titular y no tiene suplente, come mucho, no entrena suficiente. Se apereza, no se esfuerza lo suficiente. Se hace dinosaurio, se anquilosa, no se mueve, se hace inflexible. ¿Será que le hace falta competencia? No, lo digo porque... Sí, porque yo soy seguidor del Real Madrid. Sin despeinarse quedaba campeón. Sí. De repente el Barcelona era un equipo... que ha obligado al Madrid a armarse hasta los dientes, tiene figura por figura mejores jugadores que el Barcelona, pero no tiene el conjunto que tiene el Barcelona. Sigue padeciendo. Entonces, ¿no será eso necesario también en la política nacional? Que haya un partido de verdad, que enfrente a Liberación Nacional. Claro, no se beneficia. Cuando hay 2 equipos grandes, el fútbol anda bien, o 3 caminando bien. En política debe ser igual. Si solo tenemos un partido que funcione bien, los demás mal, la política anda mal. ¿Qué dicen ellos? Como juegue, nadie me quita. Sí, entonces va bajando, cada vez va menos gente en la afición y sigue ganando el mismo. ¿Ah? El problema es que cuando usted tiene un equipo así, que gana todo a media máquina, es porque los demás son malísimos. ¿Son malísimos? Sí. ¿No se conjuntan o no se organizan? Sí, es porque... Pero no termina el otro, el que es el grande, no termina siendo malo también. Igual. Sí, se termina equilibrando. O sea, eso es un poder y la competencia llega a ser mala. Pero, digamos, el de la culpa es la mayor responsabilidad la tienen nosotros. Okay. O sea, ¿qué hicieron? Que perdieron competencia. Que... Ok, ahora llegan ambos a Saprissa en su momento. Y encuentran la vitrina llena de trofeos. Como usted, está lleno de vinos. Así, llena de trofeos. Eso a la afición no le interesa. O sea, lo hace sentirse orgulloso, pero quiere el campeonato que viene. Entonces, ¿podrá Liberación Nacional estar pensando en todos sus trofeos de antaño, del año 49 en adelante? O tiene que estarle dando a la gente cada día más trofeos. Porque si no, el aficionado, en este caso, el ciudadano, pierde ilusión. El ciudadano del fútbol tiene 5 minutos de memoria. El ciudadano también. Sí, no, sí, el ciudadano también, el de fútbol lo tiene. El voto retrospectivo es mínimo. Sí, sí, hay un dicho que dice que se juega a patadas y pagan a patadas, ¿verdad? Y durante el mientras usted de patadas tiene que darlas bien, porque cuando empieza a darles mal, ya adiós, ¿verdad? Entonces, igual de esa manera, en cualquier actividad en la vida hay que ser así. Hablamos de mejora continua, hablamos de un resto de situaciones que nos hace progresar. O sea, que si se quedan ahí, pues se están quedando ahí, están dejando... No se ven que les quiten el poder, pero que la gente huya y que ya la gente vote menos permanezca. En ese mismo ejemplo del Barça, se me viene a la mente a mí, que el Barcelona lo que le ha metido mucho es a sus ligas menores. Entonces no solamente llega con gente muy identificada con la divisa, jugando bien, que es rápido, se incorpora. En cambio, en el caso del Real Madrid, ha tenido que traer foráneos. A veces los partidos políticos nuestros no se preocupan por capacitar, por formar a los muchachos jóvenes. Que tenga una identidad. Tiene que tener foráneos muy formados, muy capaces, como decías vos antes, pero que no saben jugar con ese equipo. Claro, lo que pasa es que el deporte tiene cierto grado de pureza que la política no tiene. ¿En dónde? Vamos a ver, cuando usted quiere jugar con un equipo, digamos, yo quiero jugar con Saprissa o José Manuel con la Liga, al final lo que quieren es llegar a un equipo para jugar bien, para hacerlo campeón, para respaldar la tradición que ese equipo ha tenido. Mientras que en la política hay veces yo siento que lo que priva es
es el ego, el poder, las ganas de ejercer el poder, de la influencia y hasta en cierto punto hasta de enriquecerse. Y ahora está pasando algo diferente. Yo he visto Chuchi que están más preocupados por ser importantes que por ser útiles. Bueno, uh-huh. Sí, no lo había escuchado de esa forma. Digamos, yo no sé, José Manuel ya lo explicó, digamos, la identidad que él tuvo con el Barrio México, que voy a ver si ese equipo era bueno, que la gente lo recuerda todavía, siendo un equipo pequeño, muy pocos equipos pequeños, la gente recuerda lo que trascendieron en los 70, ¿verdad? Voy a ver si ese equipo tenía que tener algo, tenía que tener identidad, mística, sentido de compromiso. Vamos, en mi caso, cuando llegué al Saprissa, mi sueño era salir campeón con Saprissa y que eso me permitiera llegar a la selección y ¿cómo se llama? Es decir, ser parte de esta institución y ayudar en poner mi granito de arena en eso y que ese equipo también me adapte a mí, me adopte, ¿verdad? Digamos, como parte del sapricismo, ¿verdad? Porque no es fácil. O sea, esa es como la ilusión más grande que se tiene. Yo nunca pensé, obviamente amor con hambre no dura, yo nunca pensé en llegar a Saprissa para hacerme reconocido, ni para tener plata, ni para eso. Al final esas cosas se dan si usted, digamos, es profesional, cumple, rinde y las lesiones se lo permiten. Ahí pues yo pienso que la política no tiene esa pureza, que tal vez antes, yo imagino que sí, hay gente que dice, quiero hacer algo por el país, pero yo creo que ahora pasan dos cosas. Una, que el grado de poder y el grado de influencia que tienen sobre toda esa gente, de poner y quitar y eso, les da un grado de poder que les gusta, que puede ser hasta adictivo. Y el otro es que al verse que la estructura no le permite hacer lo que ellos quieren, se dedican a ver qué beneficios sacan. Y la otra es que ahora políticos... Y la última que he visto, que tal vez que ahora los políticos están entrando dentro del mundo de la farándula. Y eso es peligrosísimo. Bueno, pero hay jugadores igual. Sí, claro, peligrosísimo. Totalmente. Entonces, usted empieza a ver que los chavalos y las mujeres se empiezan a preocupar, no solamente en fútbol, sino en política, por cómo visten, cómo se ven, por qué foto le sacan, por qué en fiesta salen. Entonces empiezan a perder el rumbo. Igual pasa en el fútbol, y yo he visto en la política. Y me van a perdonar, pero yo hay veces he visto gente que se preocupa más cómo va a salir en la foto, a quién va, a quién saludan o qué escriben en el Facebook, que por bueno, tener... Hay una cosa, ¿sabes? Claro, no quiero que se pase por alto eso. Cuando vos hablaste de los partidos políticos y eso, y identidades, resulta que hay un ejemplo muy claro en el fútbol que se está dando en la política, que vienen los inventos de las franquicias. Uh-huh. Creyeron que decir, voy a hacer una franquicia y me la voy a llevar para Escazú. Entonces resulta que al día siguiente, según el día del dirigente en Escazú, todo el mundo iba como loco, ahí tenemos un equipo de fútbol, vamos a ir al estadio, pues no hay identidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en política? Bueno, hay un partido que es el que se mantiene. Yo creo que sí, poco falta para que sea partido único, que es Liberación Nacional. Y los otros son franquicias que se aparecen. Una con una bandera amarilla y roja, que al final no sabe si es Heredia o un partido, ¿verdad? Y resulta que aparece un líder en ese partido y ese líder en ese partido no asume que es el líder del partido y entonces quiere mostrarse como muy democrático cuando hablaba democrático, que también... No, entonces resulta que la franquicia no corre para nuestro país. En nuestro país ocurre algo que se va formando. ¿Por qué? Porque nació un líder en Cristo Rey y resulta que en Cristo Rey hay un montón de gente que vota por él. Entonces él va creciendo y los barrios de alrededor y todo eso. Entonces, una vez que está grande, no le puede vender esa franquicia a los Yoses. Y a la inversa tampoco. Una franquicia de Escazú no puede ser vendida a los Cuadros, ni a la León 13, ni a la Carpio. Entonces no hay una identidad que ese pueblo diga, este va a ser mi candidato. Igual, no van a asumir una franquicia para que toda la barra de Atillo vaya a hacerle barra o a apoyar ese equipo de fútbol. Entonces, en la política está pareciéndose mucho a eso que apareció ahora, que apareció un resto de franquicias sin base, sin nada. Si no es atrayente, no voy a llenar el estadio, no voy a llenar la urna. ¿Por qué? Porque no me representa. Ahora, vos tocabas un tema, y creo que lo he tocado anteriormente, que son los medios de comunicación. Yo oigo a los políticos quejarse todos los días de que el problema de la política y el desprecio que hay del ciudadano por la política se le debe solo a los medios de comunicación. A los jugadores de fútbol a veces los veo que entran con la selección a su equipo y les sirva la afición porque bota goles, porque comete errores. Y hay que aplaudirle. ¿Verdad? Y bueno, y entonces los compañeros muy solidarios van y lo abrazan y todo, pero
no tendrá razón también la afición, como tiene Ciudadanos, de exigir a quienes están ahí a tener éxito en lo que están haciendo. Sí, sí, yo creo que en parte, pero yo creo que sí, vamos a ver, yo no creo que todos los políticos sean malos, ni que todos los funcionarios sean malos. Igual pienso que vos. Lo que pasa es que hay veces los medios de comunicación, en eso yo sí doy cierto grado de razón, hablan de todo lo malo. Bad news, good news. Exactamente, de todo lo malo. Yo creo que este país tiene cosas buenas, incluso ahora, a pesar de la platina, a pesar de los huecos, tiene cosas buenas, que se están haciendo buenas. Y entonces hay veces los medios de comunicación no trabajan sobre ese tema, o sea, no informan sobre ese tema. Entonces creemos que somos el peor país del mundo. Creo que sí tenemos cosas muy malas, pero también hay cosas que hay que resaltar. Y a mí me parece que en cierta forma sí. Sí, los medios de comunicación hay veces... Pero es que los políticos, igual que los jugadores, están deseando que el medio de comunicación, cuando están arrancando, cuando están haciéndose conocidos, los entrevisten. Pero eso es de lo que yo estaba hablando. Y después, pero cuando eso, ya te caen por tus... La gente que se mete a una cosa pública, igual que como ser jugador o ser político, aguante que le den. O sea, no se puede estar quejando. Si no quiere que le den, entonces no se meta en eso. Es igual, el otro día hablábamos del tema de Michael Barrantes, que alguna gente decía que eso no podía ser, que eso, okay, está bien, no debería ser. Pero así es. O sea, si usted no juega mal un partido, hay veces que justamente se tiran, escoja otra cosa. Ahora, lo que usted dice de los medios de comunicación, yo veo gente que se está haciendo adicta a los medios de comunicación, al reconocimiento, a la farándula, eso es muy peligroso. A la fama. Eso es muy peligroso. Y yo veo que tanto jugadores se enferman, hay veces de la fama como políticos. O sea, yo los veo y hay veces se les ve. Usted los ve en cámara y se les ve. O sea, se les ve que esa es la prioridad. Y ese es un problema porque tienen personalidad de aguacate, decía un entrenador. Pero fíjate que una cámara como esta te puede acercar a la gente cuando haces las cosas bien. Pero también cuando las haces mal, te puede distanciar de la gente. Sí, sí, es el enemigo público. Yo estoy de acuerdo con eso. Ese es el riesgo y eso. El que no hace, no se arriesga a que las cosas le salgan bien o mal, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es que hay veces yo veo ciertos funcionarios que se están desubicando con ese tema. No, claro. Entre el Facebook, el Twitter y la farándula. Yo soy enemigo de eso. O sea, yo hay veces no entiendo cómo alguien se mete en una bronca por publicar algo personal en el Facebook. Yo no lo entiendo. Y más, hay veces yo veo ministros que se han metido en broncas por eso. O veo ministros que postean. ¿Con qué tiempo? Mira, digamos, digo yo, ¿cómo tienen tiempo para hacer eso? Con todo respeto. Sí, estoy de acuerdo. O sea, mira, yo no tengo Facebook, no tengo, digamos, y no estoy en contra de eso, me parece, pero hay veces a mí no me da el tiempo ni para aprender la computadora. Yo que soy una persona común y silvestre, ahora un ministro que tiene un montón de problemas, ¿cómo tiene tiempo para estar posteando y tras de eso postea cosas se mete en broncas? Pero es que, vamos a esto, yo creo que tanto para el fútbol como para la política, se requieren habilidades especiales. Correcto. Vos podés perfectamente aprender algunas cosas, pero tenés que tener habilidades. Y creo que en la política la hemos cargado de tecnócratas. Y las habilidades políticas no se aprenden en una universidad, no se aprenden en un aula. Esas habilidades políticas muchas veces son innatas. Yo siempre oigo a José Manuel muy crítico del entrenador que anda pensando en el jugador, si está delgado, si está gordo, si es grande, si es chiquito, y obvia las habilidades innatas que tiene para jugar. Igual pasa en política. Muchas personas que están con grandes habilidades, con gran conocimiento, y que tienen la habilidad política de sentarse en un mundo divergente a conversar con los diferentes actores, son excluidos. Y los tecnócratas, esos que nada más saben mucho de la proyección, del retorno de la inversión. Eso es una crítica que yo siempre he hecho. Que usted estuvo hablando ahora de su empresa. Hay veces yo digo, yo veo a esta gente que es política y, o sea, no tengo nada contra eso. Me parece que bien, que es una carrera, me parece. Pero hay veces usted tiene que estar en el campo de batalla, en frente de una empresa. Digamos, ¿cómo hace gente que nunca ha breteado? O sea, perdóneme la expresión. Sí. O que no tienen una empresa. O que no tienen una empresa, o que no han sido... O sea, tiene que ir al comercio. Porque siempre están de aquí para allá. Es muy fácil estar en la parte del gobierno cuando ustedes... Digamos, hay veces yo escucho a la gente que critica a las empresas que se atrasan con la caja. ¡Cierren esa carajada!
que cómo es posible que se atrasen y no saben lo que al empresario, grande, pequeño, mediano, la pulsea para cumplir, que la electricidad, que el INSS, que permisos, que Setena, que esto, que renueve, que permiso municipal. Que se pasan y se pasan y de sociedades anónimas llegan a la pero es que claro, hay algunas empresas que simplemente no pueden pagar. Ya, digamos, yo a veces quiero hacer algún proyecto y sé que tengo que meter dos trabajadores y con solo lo que tengo que pagar a la caja de esos trabajadores, pierde la rentabilidad el proyecto. Sí. Pierde la rentabilidad. Entonces, hey, decido no hacerlo. Cierto que somos un país, bueno, cierto no, por dicha que somos un país pequeño, pero sí nosotros hemos perdido el contacto directo ya para hablar del político con el ciudadano. Y también ha perdido el contacto directo del futbolista con el ciudadano. El futbolista ahora vive, al igual que el político, como metidos en una cúpula de cristal, como dice Eric. Yo creo que si bien es cierto, ellos comparten con el pueblo cuando andan detrás del voto, en lugar de tener Facebook y todo eso, deberían de compartir con el pueblo después del voto. Después del voto. Claro. Después del voto, ¿por qué? Porque ahí está la crítica, ahí va a estar la queja, y ahí va a estar el oído de ellos y la medida correctiva. Pero si llega, me promete, ¡fam!, al pueblo, me abraza, alza a mi mamá, le da un besito a mi nieto y todo eso. Y después que voté por él, no lo volví a ver más. Eso es como los jugadores, los jugadores ¿sí? que salen del bus o al estadio y vienen con esos audifonotes y no hablan con la afición, no la saludan. Digo yo, ¿cómo puede ser posible? O hacen que están hablando por celular. Para no hablar. Para no hablar con la gente. Para la prensa. No puede ser, eso no puede ser. Digamos, pero mira qué bonito, sí daban autógrafos cuando metieron el primer gol. Bueno, para que ustedes vean, este programa ha sido diferente. Sin duda, dos personas distinguidas del ambiente deportivo, profesionales, que sí les gusta la política, que sí saben de política, que exigen buena política como exigieron buen fútbol. Y eso es lo que nuestro programa busca en Noche sin Tregua. Que usted se dé cuenta que la política nos incumbe a todos y nos importa a todos. Buenas noches, un placer, gracias a ambos por haber venido y nos vemos en 8 días con Noche sin Tregua.